apta para la producción del trigo. Sin embargo, como la falta de apoyo, sobre todo en la mecanización, la tecnificación, la producción del trigo, es que muchos productores elevan mucho su hoja de costo, con lo cual hace que dejen de producir porque no les resulta, ¿no es cierto?, trabajar en la producción del trigo. Pero sin embargo, conocemos perfectamente que todos los tarijeños y los bolivianos comemos harina ajena, como nosotros decimos. Y bueno, debido a esta situación, entonces tiene también que generar conciencia en la población que tenemos que consumir lo nuestro para incentivar al productor, porque la harina que es importada es dudosa calidad y procedencia, no saben de dónde viene finalmente, y lo cual no nos garantiza la salud, por ejemplo. Pero si consumimos lo nuestro, por ejemplo, la harina integral, que es una harina natural y sana, entonces yo creo que el productor, pero las autoridades tienen que apoyar al productor en tecnificar la producción del trigo. ¿Cuánto están produciendo en estos momentos en toneladas, quintales? No tenemos un dato exacto, habría que, todavía no se ha hecho porque todavía está en plena etapa de la cosecha. Una vez concluida la etapa de cosecha, por ejemplo, esta segunda quincena de julio va a ser la feria grande en Hunacas. Ahí van a tener datos oficiales para poder establecer cuánto estamos produciendo y cuánto es el déficit que todavía tenemos. ¿Se adapta bien la región? ¿Qué es lo que hace falta para ampliar la frontera agrícola, don José? Bueno, lo primero que hace es tener semillas adaptadas al cambio climático, porque saben que no llueve oportunamente y bueno, tenemos que tener semillas de más ciclo corto y otra de mayor rentabilidad. Eso es lo que depende para que el productor tenga mejores ganancias, ¿no? Y también apoyo tal vez a los años de la falta de agua, porque si le falta agua, el trigo no produce lo que tenía que producir. Y por último es la tecnificación, ¿no? Si bien ya para sembrar sí se puede tener tractores, etcétera, pero el cuello de botella es la cosecha. Seguimos cosechando de manera manual y bueno, eso hace encarece muchísimo porque no hay mano de obra. Saben que ya la juventud preguntamos, ¿quién sabe segar trigo? Ya nadie quiere segar porque es muy difícil. Ahora, ustedes también hacen de manera artesanal la harina, también se debe industrializar eso, ¿no? Sí, pero saludablemente preguntan al quien quiera, entendido en alimentación, mejor es la harina integral. Yo no sé por qué no hemos ido a tener los finitos tienen mucho gluten y lo cual nos hace daño también a la salud porque no pueden digerir fácilmente. Entonces hay que ver lo más saludable que podemos tener, porque si hay buen trigo de buena calidad que produzca mucha harina, entonces yo creo que de manera integral es más saludable eso. Una harina muy riquísima, lo cual hacen bollos, ¿no es cierto? ¿Y quién no degusta de los bollos? Cuando aparecen los bollos en alguna panadera, en la calle o en los mercados, faltan enseguida. ¿Sabías que desechar pilas y baterías de celulares afectan la salud, el suelo y pueden llegar a contaminar hasta 6.000 litros de agua? Ponte las pilas con EMAT. Si las botas, contaminan. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, junta la mayor cantidad de pilas usadas en un botellón de 20 litros, dos botellas de 3 litros o tres botellas de 2 litros y canjéalo por balones de básquet, voleibol o futsal. Ponte las pilas con EMAT y juntos protejamos nuestro medio ambiente. Tarija para siempre. Somos la nueva generación de profesionales UPDS. Inicio de clases, 8 de agosto.